Y el primer aplauso hasta arriba, arriba Totota, que levantamos en el nombre de Dios. Con nuestro compa Pepe García, el loco de Jalisco. El día de hoy lo recibimos en esta hermosa tierra bendita de Dios, de la Mojonera, la voz oficial por muchos años de la RFM, las máquinas de Rancho El Farallón, compa Pepe García, el loco, siéntete como en tu casa, aquí estás en la Mojonera, Michoacán. Lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso, viene de Jalisco, viene con su voz, viene a conquistarnos al deleite de propios extraños, Pepe García, loco, los servidores de Ruiz te dan la bienvenida y toda la gente de la Mojonera, Michoacán. Animador que llegó al último. Ahí está, muchísimas gracias, compadrito. Señoras y señores, el día de hoy, 6 horas de camino para estar aquí con ustedes, desde el pueblo de la fiesta eterna, Tuxpan, Jalisco, las máquinas de Rancho El Farallón. Sí, señor, hoy traemos 10 horas de compromiso para grandes jinetones como son los lobos de mi compa, el Borrico. Por ahí, compadrito, mi compa Alex, ya tiene listo su micrófono. Por ahí, ingeniero, a ver si le puede abrir el micrófono de mi compa Alex Ruiz. Por favorcito. Dice ingeniero, gracias, señoras y señores. Público bonito, dicen que para ser jinete primero hay que parecerlo. Vacas y yeguas paren diario, pero hombres que reten a los toros no nacen diario. Sin ellos no existiera el jaripeo, y no lo digo yo, lo dicen las ganaderías. Una de las cuadrillas más rebeldes y talentosas del bello estado de Michoacán. Le monta a Destructores, le monta al Aguaje, le monta a Rancho Barriga, y el día de hoy le monta al Farallón. Para el deleite de propios extraños queda para ustedes el aullido más impresionante en montadores, los lobos de Michoacán, de Rafael Cruz Farías, el Obito. Ingeniero, póngale play, ya llegaron los lobos. Sí, señor, va a estar Cerro de la Garrone y los lobos de Aristeo, Michoacán. Durante una década y más, iniciada en el año 2000, un niño jinete pisó cuanta plaza pudo y montó los toros de todas las ganaderías que estuvieron a su alcance. Le decían y le dicen el Obito de Aristeo. Venció muchas veces y en el año del señor 2012 integra un equipo de jinetes con los mejores hombres, aquellos que han visto en el peligro, en el ruedo, al rostro de la muerte. Cada uno de ellos ha sido bautizado con su propia sangre en las plazas de toros. Las pezuñas y los cuernos llenos de furia han herido sus carnes. Dicen que para ser jinete hay que parecerlo, y que para ser jinete profesional hay que ser honrado y serio y alegre para ser ejemplo de todos y de los meros niños. El aire y el sol, el tiempo, los golpes, las heridas y el peligro convirtieron a este equipo de bravíos jinetes en los más aptos, los más seguros, los más serios y los más honestos. Ellos buscan una nueva historia de jinetes de jaripeo. Señoras y señores, encomendados esta tarde y cada tarde a Dios nuestro Señor y a San Judas Tadeo, pide el apoyo a los caporales y ganaderos para brindar juntos el espectáculo que la gente quiere. Él es el capitán de este equipo, Rafael Cruz Farías, el Obito, y ellos, los lobos de Aristeo, Michoacán. Que se escuche el pollito, aplauso de público, fuerte, bonito. Si quieres buenas jugadas, motívame a los jinetes con el aplauso, sí, señor. Pasar al comandante y jefe de la cuadrilla. ¿Dónde está mi compa el Obito de Aristeo? Viene su hermano, su mano derecha. ¿Dónde anda mi compita, el representante de los lobos de Aristeo, de Rafael Cruz Farías, el Obito? Comandante y jefe, ¿pasa o no pasa? O si no, solamente le regalamos. Acá viene el camarada, acá viene otro de amarillo con negro. Lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso, el mero, mero gallo de los lobos de Aristeo, sí, señores. De este lado de la balanza está el peso muy fuerte de los jinetes. Ahora vamos a ver el peso del ganadero, y para eso está la mera voz oficial del rancho. Ahí está, señoras y señores, mi compa Alex.
orgullosamente desde el pueblo de la fiesta eterna, Tuxpan, Jalisco, las máquinas de Rancho Farellón, vénganse y recibimos con el aplauso regresando a la tierra de la mojonera. Sí, señor, ahí está Luisito Ramírez, mi compa Pepe Muguía, ahí está mi compa, el regreso de mi compa Víctor, ahí está mi compa Vicky Spray, exjugador profesional, por supuesto mi compa Eduardo, la cámara oficial, mi compa Ramón, y el devorador de kilómetros, el amo y señor de los caminos, el señor Jaime Politano, el servidor Pepe García, la voz que acompaña a Rancho Farellón, mi compa Alex Ruiz. Pues vamos a presentarte a los amigos que están donando todo el día de hoy. Primero vamos a iniciar con los donadores de la corrida. Quiero que pase al centro ruedo y que el público le regale un fuerte y caluroso aplauso para Román Solorio. Familias Román Solorio, familia Román Solorio, familia Sánchez García, el Mota y el Zarco y a Karin y Lupe, cargueros del Cristito y de Juárez. El puro aplauso fuerte bonito que está poniendo la bandera de este hermoso lugar. Y ahora nos vamos a ir con los donadores de Las Palmas, compita loco. Échese las primeras 5 donadores de Palmas. Y son los donadores de Las Palmas. Sergio González, José Zúñiga Trujillo, Marcos González Lemos, los aguacateros de La Manga y Rodrigo Pedraza, por favor, recibámoslo con el fuerte aplauso, sí señor, mi compadres. Ahí están los primeros donadores de las 5 palmas, mis amables amigos. Véngase después, Eder Lemus Romane, Alejandra Sánchez y Tadeo Sánchez, Luis Omar González, Patricia y Juan Martínez, Lupita Solorio, Evelyn Ramírez y Montse Zúñiga. Para ellos el aplauso. ¡Y público, sí señor! Aquí está uniendo la bandera del Cristo del Camino, mis amables amigos. Y ahora nos vamos con los premios, compítalo. Esto en Jalisco ni lo tienes, ¿eh? Aquí, cómo no, dicen que los jinetes están. Los jinetes zapatillos por eso no se motivan. Ahí están los premios. Corren a cargo de Humberto Aguilar de Papilla, Yasmín Lemus y Alejandra Zúñiga, Eric Ramírez, Aguilar, Eugenia Gil, Jocelyn Martínez, Denise Lemus y Lupita Martínez son los primeros 5 por ahí de los premios de los siguientes de compares. Pues vamos a ir con los siguientes 5 de los premios. Cosme Enrique Reyes, Delia Lemus Coria y María de Jesús Romane, Carlos Zúñiga Lemus, Jorge Martínez, Jorge Matías Martínez y Ulises Lemus Talavera. El aplauso para la gente que va a entregar los premios, mis amables amigos. ¡Fuerte bonito! Ahí está, ya tenemos aquí los cargueros, tenemos los cargueros del Cristo, tenemos los cargueros por ahí, quienes están donando, los amigos de Rancho El Farallón, los que van a dar los premios. Y ahora, ¿quién está pagando la banda? La banda La Progresiva de Santa Ana Maya, Michoacán. Alfonso Zúñiga y Sandra Durán dieron $500. Marco Antonio González puso 8,000 pesos. Daniel González, el vaquero, puso 3,000. José Talavera Nazi puso 2,000. Martín Talavera, 2,200. Victoriano González, el tejón, 1,000. Luis Omar González, 500. Salomón Solorio, 2,000. Miguel Ángel Pedraza, 2,500. Y le regalamos el aplauso fuerte bonito a la gente que está tomando la banda, sí señores. Acá los amigos cargueros, los amigos del comité nos están diciendo que hay 2 toros de regalo, pero primero nos vamos a enfocar en los jugadores de Rancho El Farallón. Si la luz del sol y el tiempo nos lo presta, se jugarán. Pero de todas maneras vamos a mencionar los que están poniendo los toros de regalo. Un toro de regalo dura el señor Luis Solorio Fortone. Y los premiadores va a ser mi compa Chango y Rosario Solorio. El aplauso fuerte para ellos. Y el siguiente toro de regalo lo dona el Patas Cortas de la Mojonera, Michoacán. Con eso creo que estamos completos, amigos cargueros. Si nos hace algo falta, ustedes nos dicen, nos hacen una señal. Si hace falta algo de nombrar, algo de decir, amigos, con todos estamos completos. Creo que al parecer ya no nos falta nada. ¡Compa loco! Vamos a dar lectura de cómo quedó el sorteo atrás, bambalinas. Ahí está, señoras y señores. Para mí es un gusto y un honor compartir de vos y María y compa. Aprovecho el espacio hoy que es día del locutor. Felicidades de compa en tu día. Y a todos los que nos dedicamos a este bonito ámbito del micrófono, les cedo la primera, compadrito, en honor a estar aquí en su tierra. Adelante. Casillero número 1. Hay un torazo y no pedazos, se llama Chicote. Pero aquí viene un jinete que no le gustan los porrazos, le gustan las quedas. Su nombre es Josecito de Pancítaro. El primito aplauso para él. Bendigo, Josecito, aunque uno no te quiero ubicar con ese tinte que traes, es imposible, gallo.
Ahí está la jugada número 2, señoras y señores. Se llama Penny. A ese le brinca nada más y nada menos que Aventurero. Aventurero de Pedernales. El aplauso, sí, señor. A este toro no le gusta el piso. A este toro le gusta el aire. Viene ahora al estilo de lazo. Se hace llamar Poder Negro y en sus lomos tiene un altote con una fuerza en piernas que pa' qué te cuento. Pistolero de Morelia, el aplauso para él. Ya se está mochando la espuela, Pistolero de Morelia. Ahí está, el episodio número 4 tiene dos protagonistas. Se llama Polaris, el toro que parece que vuela y se suspende por el aire. Polaris, en sus lomos, el pardo de Pedernales, recarga, aplauso, ahí está. Este es un torazo que tiene un nombre muy original. Dicen que para ser diferente deben de ser las cosas diferentes, y este toro es diferente desde su nombre. Se llama Diamante Bruto, y en sus lomos viene un jinetazo de nombre Niño de Oro. El aplauso para el Niño de Oro. La jugada número 6 lleva por nombre Tres Guerras. Tremendo ejemplar de los que tuvieron aquí en la gira levantando pobladera en la Unión Americana. Tres Guerras, en sus lomos, el Chilitos de San Agustín, y el aplauso, muchacho. Ahí está. Es el turno de ver un torazo increíble, poderoso, contundente. Es un torazo desde la primera punta de su diamante negro hasta el último vello de su cola. Se llama Leriti, y en sus lomos viene un jinetazo. Viene Rayo de Pedernales, Michoacán. El aplauso se va contra el Leriti. El capítulo número 8, señoras y señores. El toro espectáculo hoy en el momento. Se llama Taquicardio, el toro que muestra su anatomía en el aire. Taquicardio, el señor poniendo la más y nada menos que Junior. El Junior de Tachicardio, el aplauso de cada ese muchacho. Nos seguimos con el señor número 9, se llama la gran muralla. Es un brazo poderoso e increíble, pero para estar todo tan jinete, véngase la mareada de tierras aguacateras de Cario Michoacán. El aplauso fuerte para él. El que culmina la jugada de los 10 de compromiso del Rancho de Batallón. En honor a esa fruta, a ese producto orgullosamente mexicano, que hoy en día México es el primer exportador en el mundo. En sus lomos nada más y nada menos que Marito de Pátzcuaro, Michoacán, y el aplauso, déselo, muchacho. Ahí está mi compadre Luis. Hoy listo, amigos cargueros, algo más que se nos pase, algo más que agregar. Cuando seguimos con el Todopoderoso, estamos los que debemos estar, o nos hace algo falta. Creo que al parecer todo está a pedir de boca. Pues solamente el saludo al ingeniero, muchísimas gracias, nos escuchamos al puro y abajo, esperemos no batallar. Cuando hay gente tan profesional, uno no se batalla, compadre. Creyentes o no creyentes, algo más que agregar, amigo comandante jefe, ganadero. Todo listo, nos vamos a ir a hacer la oración al Todopoderoso. Creyentes o no creyentes, vamos a quitarnos el sombrero. Vamos a rezar esta hermosa y bella oración para que los jinetes que hoy cabalgan salgan limpios y amparados por su santa protección, que especialmente va dirigida por el Cristo del Camino, el santo patrono de este lugar, que ha derramado sus bendiciones para propios extraños. Convítelo como deleítenos con esa hermosa oración. Glorioso San Judas Tadeo, me encuentro aquí de rodillas acordándome una vez más de ti. Hoy, la hora se ha llegado y que ríes y me evite los lomos de un gran ejemplar. Al paso del tiempo, sacudas me has hecho jinete. He montado muchas plazas y cada una de ellas tú te has apeado de mí. El solo vengo por unas cuantas maneras. Termino mi monta y me retiro. Solo espero que la luz de tus ojos ilumine siempre mi corazón. Que entre mi bendita familia y amiga la que me salgo a trabajar en esta gran dicha y con amor. Mis agudas, eres el patrón de todo lo imposible. En el plan encomendado los casos más difíciles y desesperados. Te suplico que si el día de hoy el toro me castiga y me encuentro perdido sin salir en ese momento, bríndame tu mano. Enséñame el camino que llega al reino de Dios. Y a ti, mi Señor Dios, arquitecto del universo, te suplico tu puerta la dejes abierta. Posiblemente te visite hoy. Y cuando esté allá contigo, rendiéndote cuentas de la mano de mis agudas o las paralelas. Bienvenido, hijo, a la gran final. Tu boleto de entrada, ya, lo he pagado. Amén. Venga, la dios, sí, señores. Y el rey de Cristo, y el rey de Dios.
Hay que dar los temas, pero vamos continuando con más de los temas. Si no hay alguna otra indicación por acá, los amigos de la policía, banda Michoacán, mi compa. Amigos de la banda, compa loco, mandamos un saludo para Osvaldo Talavares Sánchez. Señoras y señores, váyanse preparando la gente que va a premiar. Vamos a premiar cada dos toros, así nos lo comentan los amigos del comité. Los primeros dos personas que van a pasar a premiar, los premios va a ser Humberto Aguilar Papilla y Carlos Zúñiga Lemus. Para que estén preparados, dice la rifa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la ganadora. Suéltale bonito.
y no te acabes cojonera. Más. Este es la palma de Sergio González, 200 más.
Carlos Zúñiga, continuamos llegando, continuamos en la regresión del jinete. Ahí está, Carlos Zúñiga. Ahí está, ya nomás. Otros 500. Ahí está, vuelta. Ahí está, otro premio más. Otros 500. Eso. La vaina de Carlos. Ahí está, otra vuelta. Otra vuelta. Eso, hijo. Carlos Zúñiga, otros 500. Otros 500 y el 6 de cerveza. Ahí está el aplauso y la negra, sí señor, para los dos jinetes. Ahí está, es la Gorconera Michoacán, sí señor. Ahí está la barbera, la fotografía del recuerdo. Todo listo, señores. Acá los amigos del comité nos están comunicando que no hay quien reciba para el próximo año la corrida de los toros. Quien se quiera comprometer para los toros, poner su granito y su granote de arena. ¡Gracias!
hermanos Jocelyn Martínez, Denise Lemus y Lupita Martínez. Conillo de oro. Conillo de oro, véngase Jocelyn Martínez, Denise Lemus, Lupita Martínez y véngase Rodrigo Pedraza, de este lado. De este lado, con mi compa, Niño de oro. Ya está. Rodrigo Pedraza, Rodrigo, compa Rodri. Acá está mi compa Rodrigo. Que venga ese perro de traer la gruesa. Y véngase mi Jocelyn Martínez, Denise Lemus. Acá están las señoritas. Ese es el mero gallo, ¿eh? Y véngase de este lado. Véngase Lupita Solorio, Evelyn Ramírez y Montse Zúñiga. De este lado, acá con mi compa loco y con mi compita Chiritos de San Agustín. Véngase muchachas, de este lado. Y Cosme Enrique Reyes, Cosme Enrique Reyes, de este lado. De este lado con Chiritos de San Agustín. Ya está, Cosme, onta Cosme. Acá está Cosme y las señoritas Lupita Solorio, Evelyn Ramírez y Montse Zúñiga. Aquí están. ¿Listos? Ya está cada equipo con su cada cual. Amigos de la banda, arránquense con un solecito hermoso. ¡Vamos a pagar las palmas! ¡Listo!
escuadrón de la Liga de la Mesa. Desgraciadamente los toros no pueden ganar, los toros se vienen obligados a tener el aire de la mujer. Y pues, ¡vamos a ver!
Yo era con Mendiles y Cristina Solario, Tacoma, Washington. Adelante, compañero. Y el maestro va a recibir bandera de este lado, allá con Loco. Levante la mano, Loco. Los que vayan a recibir bandera, allá con Loco. Los que vayan a recibir bandera, allá con Loco. Los que vayan a recibir bandera con Loco. Y de este lado, los que van a entregar la bandera. De este lado, los que van a entregar la bandera. Y véngase alguien conmigo para que me diga los nombres que van a entregar la bandera. ¿Quieren que se saben los nombres de los que van a entregar la bandera? Acá está la señora, dice que ella se sabe todo. Todo de la bandera. ¿Todo listo? Listo, listo. A ver, dígame. Vamos a entregar el Cristo primero. ¿Quién va a recibir el Cristo allá? ¿Quién va a recibir el Cristo? ¿Quién va a recibir el Cristo? Mira que va a recibir el Cristo, mira, se por este lado. Ahí está la familia que recibe el Cristo, es la familia Aguilar Solorio. Familia Aguilar Solorio recibe el Cristo. Todo listo, amigos de la banda Solecillo Hermoso. Entregamos el Cristo, lo entrega a la familia Romero Lemos y la recibe la familia Aguilar Solorio. Aguilar Solorio recibe el Cristo. Gracias a las personas que le dieron.
Para los amigos de la banda, una